Colombia, pluriétnica, multicultural. Un país que se define en la diversidad de sus regiones y su gente. Hoy construimos juntos un Plan Nacional de Desarrollo en Educación que responda a las necesidades de todos. La educación le abre definitivamente un camino diferente a la prosperidad de nuestra región. El Ministerio de Educación ha recorrido las regiones, reconociendo el territorio, escuchando la voz de quienes construimos país, los colombianos. Yo sueño con una educación igual para todos, sin importancia de clase social, sin discriminación racial, para que por medio de esa educación seamos personas de bien, donde lo primordial sea la educación. Hemos llegado a más de 2.500 colombianos, desde Riohacha hasta Leticia, pasando por Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Mocoa, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. Darle voz a la región, fortalecer las relaciones con la región, el poder generar esos vínculos necesarios que nos conecten cada vez más. Hemos trabajado por construir unas propuestas educativas que nos involucren a todos. Una educación equitativa, de calidad, que nos dé las herramientas para que todos tengamos las mismas oportunidades. Una educación que sea la base de un futuro que es de todos. Creo que no importa qué ideología o partido profesemos. Siempre invito a todos, no importando las discrepancias, para sumarle a la educación del país. Todos los avances son fruto del trabajo mancomunado y ese principio no lo podemos perder de vista. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, está realizando un ejercicio participativo donde todo el sector educativo esté presente. De cada región, nos hemos llevado ideas poderosas que responden a los retos y desafíos a los que el sector educativo se enfrenta y que son coherentes con un país que requiere la educación como motor de transformación. Hemos trazado una ruta en educación integral. Queremos que todos los colombianos se unan alrededor de un gran pacto por la educación, donde sumemos esfuerzos para consolidar proyectos educativos de calidad en las distintas entidades territoriales que reconozcan la integralidad del desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como una apuesta de equidad e inclusión social.